Hola, ahí está. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos por acá por Evolutiva Medio, 26 de octubre del 2022. ¿Cómo se pasa el tiempo, Priscila? ¿Cómo estás? Hola Mar, muy bien. Buenas noches, muy contenta de estar como siempre en este tremendo medio que convoca a figuras tan importantes en la política y el acontecer nacional. Oye, hoy día vuelve un amigo, hay que decirlo, vuelve un amigo que lo estaba esperando desde mayo, cuando tuvo ese, después le vamos a preguntar cómo ha estado de su recuperación, así que esperemos que esté bien. Se me enreda la lengua hoy día, no sé qué me pasa, el El sol. cansancio, el cansancio. Así que nada, vamos a la presentación de nuestro invitado de hoy día, el senador Iván Flores, y ahí entramos inmediatamente a conversar con él. Estimado Iván, senador Iván Flores, ¿cómo ha estado tanto tiempo sin vernos? Muy bien, hola Priscila, hola Omar. Buenas Bien, noches, senador. Bienvenido. bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Yo no sé si se escucha bien, no sé si usted. Súper bien. Ah, No sé. perfecto, fantástico, vamos bien entonces. No, mira, estoy fantásticamente bien, vivo, entero, con eso ya es suficiente. Algunos dolorcillos en la columna, algunas cosillas todavía en el brazo, pero da lo mismo, la recuperación va súper bien. Estoy completamente habilitado para hacer la pega, tanto en sede legislativa, en el Congreso Nacional, como en terreno incluso. Claro, andar brincando montañas como antes lo hacía, hoy día tiene una cierta restricción porque ya me saqué el cuello ortopédico, los tirantes de la columna, pero súper bien. Así que no, me siento 100%. Qué bueno saber de usted que esté bien y que esté aquí con nosotros para conversar sobre lo que ha pasado en contingencia, especialmente algo lo que dijo usted sobre el presupuesto de salud. Me gustaría saber un poquito más porque ahí estuve leyendo algo y me quedé, y no sé, no entendí muy bien algunas cosas de usted, de lo que usted estaba planteando. Mira, en términos generales, Omar, Priscila, uno tiene que ser súper consecuente, ¿no? Claro, las circunstancias de la vida, las circunstancias del momento, la necesidad, estoy hablando de cualquiera de nosotros, pero particularmente del gobierno de turno. Y cuando toca gobernar, sin duda que hay que intentar por todos los medios de cumplir con el compromiso que se tomó junto a los electores en el proceso electoral. Y en este gobierno particularmente, que se casó con una serie de compromisos, con un programa tremendamente ambicioso, en donde además prometía cambios estructurales y de fondo, en todo lo que nosotros podemos entender como son aquellos derechos, ¿no?, que tienen los ciudadanos por tener una cobertura por parte del Estado cuando no lo pueden resolver por sus propios medios, principalmente, ¿no? Estoy hablando de salud, de vivienda, seguridad, empleo, previsión, bueno, entre otros. Y en este contexto, bueno, como siempre, uno es amo de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Y el gobierno, el presidente Boric, particularmente y su equipo, se han comprometido en cambios que son muy, muy ambiciosos. En este escenario, y también siendo comprensivo, uno puede decir que los momentos económicos internacionales han sido difíciles por montones de razones, que han hecho que el costo de la vida sea cada vez más complejo, ya no solamente para los más vulnerables, sino que también para los emprendedores, para la clase media, en fin. Y estoy hablando de cómo han subido los materiales en general de construcción, cómo han subido todo tipo de insumos que tiene que ver con obras, que tiene que ver con servicios y que también tienen que ver con la alimentación. O sea, el costo de la vida se nos va para arriba y con ello una tasa de dificultad para la gente, como es un IPC,
que hoy día ya estamos arriba del 13% y nada dice que va a bajar en el próximo mes. Podemos llegar a un 14 o un 15, nadie sabe, ¿no? Todo depende de las medidas correctivas que pudiera tomar particularmente el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central. En ese contexto, hay que agregarle lo que nos ha estado pasando a un país pequeño como el nuestro, con una economía completamente abierta, que depende cada vez más de lo que vendes como materia prima, con poco valor agregado, y de lo que compras como materiales, como alimentos principalmente, en donde tenemos un alza de más de un 25% en general y con una capacidad cada vez más disminuida de la producción nacional, cuestión que vengo diciendo hace más de 6 años. Bueno, en salud, por ejemplo, el gobierno ha sido tremendamente, yo diría, ambicioso en su propuesta y que hoy día se estrella en contra de sus propios compromisos, independientemente de lo que está pasando afuera y del alza de todo tipo de insumos para dotar a los servicios públicos de lo que se requiere para poder atender bien. Por ejemplo, cuando el gobierno habla de la universalidad de la atención primaria, que fue uno de los ejes principales de cómo, habiendo fallado el gobierno anterior al principio de la pandemia, porque la pandemia empezó en diciembre en Asia, llega en marzo a Chile y recién en julio se incorpora la atención primaria producto del desastre que se estaba generando. Y todo el mundo entendió que había que contener la pandemia a través de la atención primaria en lo que es el TTA, digamos, la trazabilidad, el testeo primero, la trazabilidad después y el aislamiento posteriormente. Y eso significaba atender a la población de los crónicos en su casa para no hacerlos ir a arriesgarse, digamos, habiendo cuarentena con servicios de salud saturados y con dificultades. Bueno, cuando se habla de la universalidad, todos nosotros esperamos que nos acercásemos a lo que ha sido siempre una pelea que ya viene ya de 20 años respecto de la manera en cómo se calcula el dinero que le llegan a los municipios para hacer esta atención primaria en el SECOF, en el CEFAM o en cualquiera de sus componentes de la red. Todos esperábamos que, siendo el costo mínimo considerado por los expertos de alrededor de 11 mil, 12 mil pesos, que a lo menos pasáramos a los 10 mil. Y resulta ser que hemos tenido el anuncio de aumento más bajo en 15 años. La media anual, como crece el per cápita, que se llama el indicador, o sea, es un valor por cada persona que está inscrita en el sistema de atención municipal, resulta que estaba creciendo alrededor de 200 pesos promedio por año, excepto el 2020, en donde producto de las movilizaciones se subió a 800. Y ahora ofrecieron 100 pesos. No solamente es ridículo, sino que además está muy lejos de hacer que el gobierno se vea, por último, cumpliendo las promesas. Eso por un lado. Por Claro. otro lado, está la red de hospitales de baja, media y alta complejidad, en donde el gobierno tiene un problemón que hay que resolver y eso se resuelve con plata. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los casi 3 millones de personas que esperan la atención de un especialista, particularmente traumatólogo, oftalmólogo, neurólogo, y ahora último, producto de la demanda que no solamente estaba oculta, sino que además no era considerada por gobiernos anteriores, que es la atención para la salud mental. Bueno, en ese contexto, 3 millones de personas esperando consulta y más de 600 mil personas esperando una cirugía. Y resulta que han puesto 28 mil millones. Eso es una burla, francamente. Claro. Entonces, por eso que hemos estado criticando este presupuesto, porque de verdad anda, pero muy recontra lejos de lo que se ofreció y de lo que es una necesidad real. Mira, fíjate, Omar, Priscila, en Chile se han muerto, vamos a hablar de cifras redondas, 50 mil personas por COVID en estos 3 años. Pero se han muerto, entiendo, un poco más de 40 mil personas que se murieron durante la pandemia, pero no se murieron de COVID. Se murieron por falta de atención, producto que durante 2 años los quirófanos estaban completamente colapsados porque fueron convertidos en camas críticas. Y por lo tanto, todas las cirugías electivas fueron suspendidas, solamente dejando en los hospitales medianos y de alta complejidad un quirófano
para atenciones de vida o muerte. Pero resulta ser que, como ustedes saben, enfermedades como el cáncer, si tú la diagnosticas a tiempo, tienes un buen pronóstico. Si tú la tratas a tiempo, te salvas y tienes un buen pronóstico. Pero cuando no llega porque el hospital está colapsado o porque el hospital está ocupado con otra cosa, finalmente llegas tarde y te mueres. Y eso le ha pasado tanto a los crónicos como a personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad. Conozco un par de casos, terminaron falleciendo o llegando con una enfermedad que ya no tenía vuelta o con costos altísimos. Entonces, este escenario hace que o cumplimos las promesas y nos aplicamos en ello y nos concentramos en ello, o la verdad es que entramos ya a un plan bastante demagógico y poco efectivo de lo que significa esta tremenda distancia que se genera entre el compromiso y la respuesta, ¿no? Así que hemos sido muy críticos del presupuesto de salud, muy críticos del presupuesto de seguridad, porque claro, se anuncia que se va a concentrar en seguridad, pero no es cierto. No es cierto, la policía de carabineros tiene un aumento de un 2,6% en el presupuesto y la policía de investigaciones un 1,8% aumento. Y en la policía de investigaciones, en el subtítulo 21, que es para la plata para que puedan funcionar, le faltan 20 mil millones de pesos. Claro. Por ejemplo. Senador, ¿quiere cerrar? No, yo creo que ya ha sido claro. ¿Para qué voy a seguir citando cifras? Porque dan ganas de ponerse triste, te digo. Me imagino. Lo digo, en representación de la gente, Priscila, de verdad. Mira, lo que yo estaba insistiendo y hay otros colegas que comparten conmigo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada si tú le dices al país, ¿saben qué más, chiquillas y chiquillos? Durante 2 años no vamos a pavimentar ninguna calle que no sea crítica. No vamos a pavimentar ningún camino que no sea crítico. Claro, un poquito de polvo, un poquito de barro, 2 años más, no es cosa de vida o muerte, pero sí lo es si no se colocan las platas en seguridad, en donde la gente está desesperada hoy día, en donde vemos cómo crece el narcotráfico, donde vemos cómo se invaden las poblaciones de traficantes, se organiza el crimen ya de mayor escala, ¿te fijas? ¿Y nosotros qué? Actuando con las manos. Y en salud, ¿qué decir? Entonces, en vivienda, hoy día el informe era de 1.100 campamentos, 1.096 campamentos hay en Chile en este momento. Cuando llegamos a los 700, después de haber recuperado la democracia, se creó el programa Chile Barrio, un programa específico para tratar campamentos y lograr la erradicación de estos 700 campamentos. El programa Chile Barrio duró un par de décadas. Solamente dedicado a campamento. Y hoy día tenemos 1.100 y recién estamos pensando iniciar una política habitacional que todavía no está muy clara. Entonces, son cosas que duelen, chicos, son cosas que preocupan y uno tiene que concentrarse en esos temas. ¿Puedo tomar tecito? ¿Puedo tomar? Sí, lo dejé triste. Sí, es una tristeza. Pues. Entonces, ahí la Priscila quedó hasta pensando, Priscila. Sí, estaba pensando precisamente en lo último que decía el senador, ¿no? Que la gente hay mensajes que le hacen sentido. Y yo creo que lo último que plantea el senador es de toda lógica. La gente quiere más seguridad, necesita tener garantías de salud, vivienda, sobre todo ante un panorama tan incierto como es el panorama económico que se nos viene el 2023 y 2024. Senador, yo quería llevarlo hacia una entrevista que usted dio hace unos días atrás. Me gustaría que se refiriera a los dichos de la entrevista de CNN, donde usted plantea lo siguiente, le recuerdo. Chuta, ¿qué dije? Hoy cuando el PC está viendo que el gobierno se está desfondando, cayendo en popularidad y cometiendo errores de principiante, finalmente siempre sale bien porque lo advierte y no nos engañemos, porque tienen un diseño que puede ser distinto a lo que intenta hacer el presidente y apruebo dignidad. Fuertes, sí, declaraciones. Pero mira, entiendo que pueden parecer fuertes, pero para mí es una realidad. Yo creo que el gobierno no solamente se ha entrampado en hacer todo tipo de compromisos frente a la ciudadanía, compromisos de cambio, ¿no? Como los que ya explicábamos, que
que con guitarra la cosa se pone un poquito más complicada, porque entendemos que no es cosa de tomar una decisión. Esa decisión hay que viabilizarla con proyectos, con presupuesto, te fijas, y con la oportunidad necesaria. Entonces, bueno, ahora que ya las ofertas están lanzadas y que todo el mundo las conoce, hay que cumplir. Y hay que cumplir. Y si no se puede cumplir, démosle gradualidad, pero digámoselo a la gente, no sigamos insistiendo sobre lo mismo. Y lo que ocurre entonces con el gobierno es que le está costando de verdad, y el presupuesto es un reflejo de ello, iniciar este proceso comprometido, en primer lugar. Y luego se han estado cometiendo errores, para mi gusto, de bastante. De principiantes, como ya tú citaste, Priscila, porque cuando se agrede al mundo político diciendo de que ellos tienen una superioridad moral, por Dios, eso no solamente es soberbia, eso es no entender los códigos de la política que va a requerir del concurso y del apoyo de todos los sectores políticos, de todos. Entonces, no le pegues a quien estás sabiendo que lo vas a necesitar. No agredas si no es necesario y como fin último para conseguir lo que pretendes. Y en ese escenario, entonces, bueno, eso es ser novato en política, porque ya se terminó la calle y la manifestación callejera cuando eran dirigentes estudiantiles, hoy día están gobernando. Y todos queremos que gobiernen, porque si el país no se gobierna, si no hay una buena relación entre todos los sectores políticos para ponernos de acuerdo y para empujar este carro hacia adelante, lo único que vamos a tener son conflictos, conflictos y retrasos. Y no olvidemos también que ya no es el gobierno Bachelet II con una mayoría en el Congreso. Hoy día el Congreso no solamente está empatado, el gobierno lo tiene en desventaja, por dos razones. En primer lugar, porque el Senado no está empatado, lo dijo el senador Bianchi el primer día que asumimos en marzo. Dijo, déjense de tontería porque yo no soy del oficialismo, yo soy independiente. Punto. Y ya entonces no éramos 25 y 25. La Democracia Cristiana, los cinco senadores, no hemos sido convocados, invitados, póngale el término que quieran, al gobierno. Y está claro a esta altura el partido que el gobierno no quiere a los demócratas cristianos participando dentro del gobierno porque tiene su propio conflicto. Y por lo tanto, nosotros tenemos que en algún momento tomar una decisión si vamos a seguir ahí en este limbo político o vamos a ser derechamente oposición. Porque si tú no estás dentro, estás fuera. Nunca estás metido en la pared. Bueno, en ese escenario entonces, el gobierno no puede pretender que nosotros nos alineemos sencillamente por disciplina, por ser parte del gobierno, porque no lo somos. Entonces, al final de cuentas, contemos los votos, pues. Ya sin el senador Bianchi, sin la senadora Campillay, el Senado tiene 25 de oposición. Y 23, entre comillas, suponiendo que están los cinco demócratas cristianos adentro a su favor. Y no es así. Y eso no lo entiende el gobierno. Pareciera que aquí vienen los campeones, aquí vienen los rockstar y todo el mundo los aplaude. Y no es así. La política no es así. La política se construye con relaciones, se construye con coherencia, se construye siendo finalmente consecuente con lo que uno plantea y se construye con respeto. Con respeto cívico, lo mismo que con cualquier ciudadano de la calle. Entonces, bueno, empecemos por ahí para ver cómo vamos resolviendo los problemas, porque al final la ciudadanía no va a entender estos tironeos políticos entre el gobierno, la oposición, la DC que la han dejado en un limbo ahí. Te fijas, lo que le interesa es que le resuelvan el problema de seguridad. Ya no quiere salir a la calle aterrorizado de que le van a hacer un portonazo, un abordaje, un asalto. Te fijas, en fin. Todo ese tipo de cosas. La gente quiere tener certeza de que su padre, su tío, un vecino, le van a poder operar una hernia, como le pasó a un pastor evangélico conocido mío, que producto de la pandemia su iglesia no funcionaba y tuvo que mantener a su familia vendiendo empanadas en la calle. Y tenía una hernia abdominal bastante complicada y le dijeron, no lo podemos atender porque no es debido a muerte. Bueno, fue debido a muerte y el señor se murió. Producto el maltrato que tuvo que darle a esa hernia y andaba con la hernia colgando, vendiendo las empanadas para mantener a su familia. Te puedo contar decenas de casos parecidos. Entonces, cuando esa realidad te golpea, lo único que tiene que hacer el gobierno es buscar apoyos para poder avanzar. Ahora, no solamente los apoyos, tiene que buscar realidad.
Y todos esos compromisos que ha venido asumiendo le está costando. Mira ahora el debate que hubo hace un par de días atrás, si se le daba o no se le daba a carabineros armas automáticas, como si fueran armas de marcianos. Las armas automáticas circulan en todas las poblaciones de Chile porque los delincuentes no tienen otra cosa. Hace 30 años atrás los delincuentes o robaban un arma por ahí, o sencillamente hacían un arma hechiza con un tubo y con un percutor, o después compraban un arma de fogueo que parece de verdad, le cambian el cañón y utilizan el mismo percutor y pueden colocarle una bala. Pero ahora no necesitan hacer eso. Hay un mercado de armas en donde los delincuentes, y es lo que incautan las policías cada vez que logran efectivamente aprender a algún delincuente de esta naturaleza, no solamente tienen armas automáticas, sino que tienen armas con cargadores alargados de 20 tiros, y Carabineros tiene una Colt de hace 40 años, 50 años atrás de 6 tiros. A ver, te cito este ejemplo burdo para que vean el descontrapeso que se está generando entre cómo avanza la delincuencia y los recursos que tiene y las dificultades que tienen las policías para tener los recursos, para tener el equipamiento y para tener también el respaldo, porque parece ser que hablar de seguridad es volver a los tiempos de la DNI o de la DINA. Hay algunos que la consigna los supera, que la ideología los supera y le cuesta hablar de las policías, cuando en realidad sin las policías estamos fritos. Entonces, bueno, Carabineros metió las patas hace algún tiempo atrás, la embarró, perdió el cariño que le tenía la ciudadanía, pero hay que apoyarlos, porque sin Carabineros, sin la PDI, esto se convierte en una jungla que no queremos, en donde nuestros hijos, nuestros viejos, nuestras mujeres, nosotros mismos estamos a la deriva y al descampado frente a una delincuencia que crece sin tapujos, sin contrapeso. Hay una escalada de violencia que no tiene control. Y además, para quienes vivimos en la macrozona, con actos terroristas que el pueblo mapuche desprecia. Ayer mismo, junto con la senadora Rincón, el senador Walker, el senador Macaya y el senador Araya, distintos partidos políticos, firmamos un proyecto de reforma constitucional para una consideración particular de los pueblos originarios. Y no lo inventamos nosotros ni nuestros asesores legislativos. Fueron organizaciones mapuches de nivel nacional, incluso es más, fueron en realidad, a ver, ayer llegaron 10 o 12 dirigentes de distintas regiones del sur, pero tenían que haber venido también gente del pueblo Rapa Nui y gente de los pueblos del norte, que por razones ajenas a ellos no pudieron llegar. Pero este reconocimiento constitucional de los pueblos indígena es algo que ellos prepararon, que ellos trabajaron, los frentes profesionales de los pueblos originarios se prepararon y nos hicieron esta presentación y nosotros la tomamos y la empezamos a tramitar. ¿Te fijas? Ellos no quieren la violencia y ellos nos decían, aquí hay unos cuantitos que están por la vía armada y resulta que todo gira en torno a ellos y nosotros estamos lejos de ellos. Necesitamos un reconocimiento, necesitamos cierta autonomía, no queremos la plurinacionalidad, lo dijeron ellos. Y antes, durante el trabajo de la Convención Constituyente, ya lo habían señalado en las encuestas de los pueblos originarios, el 75% de ellos no querían la plurinacionalidad. Ellos dicen, nosotros somos chilenos indígenas y tenemos particularidades que queremos que las respeten, pero también queremos apoyo. Pero no queremos separarnos, no queremos formar otro Estado. Bueno, todas esas cosas uno tiene que escucharlas, aprenderlas y aplicarlas. Y en eso estamos. Gracias, senador. Con respecto al socialismo democrático, usted también se refirió. Dijo, por otro lado están los partidos del socialismo democrático que están desconcertados y trepando en puestos de gobierno, pero tampoco le achuntan. Y al final de cuentas, tenemos el gobierno que tenemos, con un 27% de adhesión. Y eso es muy malo. A 6 meses que el gobierno esté desfondado, no había pasado nunca. Bueno, no he dicho mentiras, ¿no? El gobierno sigue en picada, sigue cayendo y es lamentable, yo lo siento mucho, le tengo aprecio al presidente Boric, fuimos colegas diputados y de verdad en los momentos de conversación uno valora a las personas más allá de su afán político.
Sin embargo, las cosas son como son y no es culpa mía. Es culpa del Podría propio gobierno que hoy día tenga un 27% y cayendo, ¿no? Nada indica que va a mejorar. Nada indica que la gente efectivamente va a hacer un giro mañana y lo va a colocar con un 50% de adhesión. No es así. Y puede seguir bajando y yo creo que va a seguir bajando. Y es solamente el gobierno el único que puede frenar esta escalada. ¿Y cuál es el problema entonces hoy día al que se enfrenta el presidente de la República? Es que no tiene una coalición que lo apoye, pues. Hay tres coaliciones que son distintas. El socialismo democrático, que son los partidos tradicionales, en donde el gobierno, a lo menos, creo yo, se dio cuenta de que tenía que poner ministros un poquito más expertos, un poquito más duchos, ¿ah? Un poquito más curtidos en el afán político y de conducción, como ha sido la ministra Uriarte o la ministra Tohá u otro, ¿no? Y eso yo creo que junto con el subsecretario Monsalve es lo que está salvando hoy día. Sin embargo, las dificultades que tiene, esto yo lo veo desde afuera, no he estado en conversaciones desde adentro, pero lo que uno ve por las declaraciones del Partido Comunista es que claramente hay una tensión entre el Partido Comunista, el Chapruebas de Dignidad y el socialismo democrático. Y los dichos del senador Latorre vienen por el otro lado a volver a pegarle al socialismo democrático, le pega a los socialistas, les pega a los PPD, les pega a los radicales. Uno no entiende esta forma de quererse en una coalición que lo único que tiene que hacer es juntarse para poder ponerle más apoyo al gobierno y que le vaya bien. Y yo quiero que le vaya bien, de verdad. Yo a esta altura del partido creo que no todos los partidos de las coaliciones de gobierno, tanto Apruebo Dignidad, que ya está separada entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, y el propio socialismo democrático, yo creo que la verdad es que pareciera ser que no todos están convencidos que el gobierno tiene que ir bien. Parece que a algunos les conviene que le vaya mal para ver cómo se ponen para la próxima elección, ¿no? Aunque Chile, como un connotado economista decía, Chile es un país pendular. O sea, cuando el péndulo llega hasta la izquierda, si lo hacen mal, lo que viene es un péndulo que viene con mucha fuerza para el otro lado, y así vamos, para allá y para acá. Y la historia reciente lo demuestra. Entonces también tienen que darse cuenta de eso, que todos estos errores no forzados, que todas estas tensiones que se generan a veces gratuitamente por los dichos de algunas personas, tiene que parar. Y tiene que dejarse aconsejar, tienen que escuchar más, pero también asumir, porque esta cuestión no sea un gesto, tienen que asumir que tenemos distintas visiones, distintas posturas, distintas maneras de apegarnos a los problemas y de encontrar las soluciones, porque al final de cuentas los platos rotos, el problema es que no lo paga la clase política, el problema es que los platos rotos los paga la gente, y ya no solamente los más vulnerables, sino que también la clase media, y los empresarios, ojo, se están quejando hace rato. Están preocupados por una reforma tributaria que nadie sabe si viene o no viene. Estaban complicados con cómo venía trabajando la Convención Constituyente y siguen complicados por otras medidas que el gobierno tiene que definir para empezar a dar certezas de las buenas y de las malas, pero tiene que dar certezas. Porque cuando hay incertezas y además de inseguridad, la pregunta, cualquiera de nosotros tres que estamos aquí, ¿invertiríamos en este país? No, pues. Tú buscas dónde colocar tu plata para que se mantenga segura en un país que te dé certeza y no incertidumbre, ¿no? Que es lo que está pasando en Chile. Senador, ¿podría inferir entonces que usted cree que al gobierno le falta cambio ministerial con experiencia? Sí, claro. Tienen que seguir buscando la conformación de equipos, no solamente con inteligencia. Yo creo que la mayoría de los profesionales que están en el gobierno son gente inteligente, ¿no? Pero les falta calle, les falta experiencia, les falta capacidad de conducir de una manera distinta, ¿Le de ir. falta la DC también al gobierno? Yo creo que sí, yo creo que al gobierno le faltan muchas cosas y entre ellos acercarse al centro político. El problema es que quienes están gobernando hoy día pareciera ser que es la izquierda más radical. Y a esa izquierda más radical que tiene otro diseño, yo honestamente creo que el Partido Comunista lo que quiere seguir haciendo es seguir aumentando su lista parlamentaria y para eso tiene que parapetarse detrás de sus posturas políticas, ¿no? Y eso lo obliga a diferenciarse del Frente Amplio, que como en otras partes del mundo, yo creo que el péndulo viene de vuelta. Fíjate lo que le pasó a Podemos en España.
El Frente Amplio surge aquí en este país producto del espejo que le genera el movimiento Podemos. Eran sus líderes, eran sus gurús. Mira dónde quedaron ahora. Fregaron al gobierno de Sánchez, le dieron gobernabilidad y el gobierno de Sánchez está siendo uno de los peores gobiernos en la historia reciente de España. ¿Te fijas? Y el Podemos desaparece, excepto su líder que vive de dar charlas, ¿no? Hay algunos que recurren a eso, cuentan su experiencia, como el embarrado. Y es probable que si el Frente Amplio no aprende esas lecciones que en otros lados se dan, que puede ser parecida a Chile, pueden justamente ser pasados a llevar por partidos que son súper organizados, que son súper capacitados en el término de la disciplina partidaria y la fijación de objetivos súper claros. Yo creo que el Partido Comunista está haciendo algo que lo han hecho bien, que es tener cada vez más una representación parlamentaria. Dos elecciones atrás eran recontra poco, no tenían senadores. En la elección siguiente duplicaron los diputados y ahora volvieron a duplicar los diputados y tienen dos senadores. Y yo creo que si siguen en esa lógica, separándose del socialismo democrático, separándose del Frente Amplio, pueden volver a subir. Y eso es lo que pretende, generar una masa crítica, una base política que les permita tener más presencia. Y por esa razón no van a dejar que el presidente Boric invite a la DC, porque se quiebran, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la DC si no la quieren en el gobierno? ¿Ah? Y hay algunos partidos que no van a dejar que Boric lo haga, porque si no se pueden quebrar por otro lado. Entonces, bueno, la DC tiene que tomar una decisión, por Dios. La DC, siendo un partido importante, fue el eje de la Concertación junto con el Partido Socialista, fue socio del Partido Radical en algunos procesos electorales. ¿Se fija? Bueno, y hoy día está fuera. Está fuera y tensionándose al interior. Si la DC logra el 12 de noviembre ponerse de acuerdo y dejarse de tonterías y de tiranteses internas y toma una definición respecto de qué rol va a jugar en el espectro político, ¿va a seguir intentando empatar hacia la izquierda o va a regresar a sus orígenes, que es la centroizquierda, que fue el millón de votos que perdió? Porque cuando se perdió la DC de rumbo, perdió inmediatamente 1 millón de votos. Y el plebiscito de salida fue súper claro. El plebiscito de salida no se lo puede agenciar la derecha, ni mucho menos. El plebiscito de salida es finalmente la gente que no solamente se vio obligada a votar con este voto obligatorio, sino que además salió a la calle a defender la República. Mira, cuando un par de personas, y no los voy a calificar, no viene al caso, yo soy bastante abierto, pero se pasan la bandera chilena por distintas partes de su anatomía, fue un flaco favor que le hicieron a sus intereses electorales, porque sabe, Priscila, Omar, a la gente sí le importan los símbolos de la República, lo que creían que eran tonterías, que eran banalidades, a la gente sí le importa. Yo tengo, a ver, yo soy, pero recontramano para la pelota, siempre lo sigo, pero tengo mi camiseta, pues, tengo la roja. Y cuando juega Chile, mira, mi perro, bueno, ya mi perro se me murió, mi perro favorito, tenía una capa con la que me la regalaron una persona, tenía su roja, pues. Entonces mi perro y yo mirábamos los partidos con la roja, y mi hija tiene la roja, y mi señora también va a ver los partidos. Entonces, cuando le pegan a la roja, ¿qué crees que se genera? No le podéis pegar a la roja, somos todos chilenos al final. Esta es nuestra patria. Y esto se construye entre todos, entonces no ganas nada, mucho menos adhesión, echándote al bolsillo lo que tanto ha costado a tanta gente para poder construir el país que tenemos, con las desigualdades, con la economía del abuso, con todas esas cosas que criticamos. Pero la solución no se hace a piedrazos, pues. La solución se hace convocando, se hace acordando, se hace con la capacidad de decir, este es el camino, estamos de acuerdo. Y para allá vamos, pues. Senador, lo último, que no lo puedo dejar pasar, te dijo en un momento que la DC sigue tensa en la interna. ¿Es así? Sí, ¿Tan crudo sí. su diagnóstico? Bueno, es peor que eso, ¿no? Yo honestamente creo que si quienes nos conducen hoy día, y lo digo como militante común y corriente que no tiene ningún cargo en la DC, nunca lo he tenido, excepto como una quinta vicepresidencia que tuve hace 30 años atrás en mi región. Uno es un militante, y como esto de la participación en los partidos políticos voluntaria,
Cuando te tratan mal, cuando no te consideran o cuando te ningunean, la verdad es que pocas ganas le dan a algunas personas a estar dentro, porque es voluntario. A no ser que estés esperanzado a conseguir una pega a través de tu partido, y mala cosa que si uno entra a un partido político a buscar una pega, o que te sirva de trampolín para encontrar pega. Uno llega a un partido político convencido de que representa los valores y la visión de una mejor sociedad a la cual tú contribuyes a que se produzca, a que se cree. Ese es el objeto honesto de un militante. No estás buscando, yo me pongo aquí porque capaz que estos gallos lleguen al gobierno y pueda yo conseguir una pega para mi hijo, para mi pariente, o para mí mismo. Tú no debes llegar a eso. Entonces, cuando la DC está en lo que está hoy día, en donde hay como dos almas que se van notando cada vez más nítido, yo creo que soy un convencido que la diversidad te da riqueza cuando tú eres capaz de conducir la diversidad. Y cada uno en su espacio, con respeto, y podremos debatir. Si para eso estamos en política, para poder debatir ideas, para poder debatir posturas, para poder buscar acuerdos y lograr lo mejor. Y de tal manera entonces influir en la ciudadanía en base a lo que tú acordaste. Pero le ha costado mucho la DC. Si la DC no se da cuenta de eso, de verdad está condenada al quiebre. Y ese quiebre puede ser fatal cuando hoy día la ley electoral te obliga a tener una cierta representación parlamentaria, porque si no desaparece, así como un mínimo de militantes que se expresen en los padrones, si no desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque no vas a tener financiamiento público y está prohibido por ley el financiamiento distinto a la política. Muchas gracias, senador. Veo muy callado, Omar, este día. Omar está callado y pegado. Omar. Tengo un problema con Senador. conectividad, Omar. Voy a tener que cubrir esto. Muy Yo sé que bien. usted está con poco tiempo, eso me dijeron. Así Sí, que ahora lo tenía una que reunión queda, hace 10 minutos. por eso no lo quiero retrasar más. Tiene el último minutito final para que pueda transmitir algún mensaje a todos los que nos ven. No, solamente agradecerles a Omar y a ti, Priscila, que me hayan dado ¿Priscila? la oportunidad. Yo sé que de repente soy medio latero a la hora de contestar las preguntas y siempre me han criticado, en todo caso, me dicen, pero ¿por qué explicas tanto? ¿Ah? Como si tuviera una sala de clase. Bueno, la verdad es que, y ese es un problema que yo tengo, hay que reconocerlo, pero intento explicar para que las cosas queden claras, a lo menos desde mi punto de vista. Me puedo equivocar, sin ninguna duda, pero a lo menos quiero que quede clara mi postura. Discúlpenme la lata o la largueza de alguna respuesta, pero creo que uno tiene muchas cosas que decirle a la gente. Yo te agradezco, les agradezco que haya tenido la oportunidad y que la gente que nos está mirando saque alguna conclusión que sirva, digamos, de lo que hemos dicho. Todo lo contrario, senador. Gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que fue un agrado escucharlo. Bueno. Que Ahí tenga buena volví. tarde. Oiga, senador, mire, antes que se vaya, perdón, perdón que está entrando ahí. Antes que se vaya, nosotros queríamos, primero que todo, en el año, hace 2 años atrás, usted estuvo con nosotros. Y nos dijo unas palabras que me gustaría que veamos ese pedacito y ahí yo lo puedo dejar, lo dejo en libertad de acción. Muy bien. Pero un momentito, chiquitito, porque es importante porque usted, a ver, usted nos dijo directamente que usted no mide, saquemos un poquito ese tema que nosotros éramos un humilde medio de comunicación porque en tener a dos ex candidatos a alcalde y también a concejal en ese momento que nos dijo, incluso ese día estaba de cumpleaños su hija y estuvo con Sí. nosotros. Aquí estamos, son 2 años que pasó esa entrevista y le podré decir que han pasado más de 100 personas del acontecer nacional, han pasado candidatos presidenciales aquí y han pasado varios senadores y diputados y por eso yo con todo el cariño que le quiero agradecer por haber ese día, habernos dicho todas esas palabras tan bonitas.
Bueno, no, Omar, esta es la pega de usted, comunicarse con su gente. Y bueno, mira, la política es ¿Me escucha? curiosa y a veces un poquito ingrata. Sin embargo, cuando uno está convencido de lo que hace, hay que usar los medios que uno tiene, mientras tanto sean medios en buena lid, y avanzar. Y avanzar. Si ustedes tienen un proyecto político en buena hora y cumplan su deseo, ¿Me cumplan ese escuchas? deseo de representar a quienes ustedes quieren representar, ¿no? Te acoplaste, Omar. Estás acoplado. No, como le no, perdón, de esta manera. Ahora te pusiste magallánico. Sí, yo soy magallánico. Oye, como le estaba diciendo, no, Oye, espérate un poquito, nosotros voy a ir a aquí. buscar la bandera en la región de los ríos, que la tengo por aquí. Oye, no, como le estaba diciendo, yo especialmente, senador, le quiero agradecer porque esa vez, fue hace 2 años atrás, incluso Priscila estuvo aquí con nosotros. Usted dijo que olvidémonos de decir directamente que somos un medio, un humilde medio de comunicación. Usted dijo, no se tire tan para abajo, porque en tener tantas personas, dos alcaldes, dos candidatos a alcalde, dos candidatas a concejala, ya no es humilde. Así que le cuento que han pasado más de 2 años y aquí han pasado desde candidatos presidenciales, desde senadores, desde diputados, alguno otro otras personas más. Así que nada, solamente yo por mi parte le quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Lamentablemente BTR hizo de las suyas conmigo, pero eso pues, no. No, muchas gracias, chicos. Que tengan buenas noches y sigan adelante, nomás. Lo hacen muy bien. Muchas gracias, Gracias. senador. Chao, Chao. Priscila. Chao, chao. Chao, Luis. Ya. Amiga, se me cayó el pelo. ¿Me viste acá? Estamos en vivo aún.